Yo soy solo un vecino que se ha visto arrastrado a esta situación. Me han destruido la Dana me ha destruido la vida y los políticos parece que me quieren destruirla más, ¿no? Antón Losada, que a veces o muchas veces funciona como portavoz del gobierno en las terminales mediáticas del Ejecutivo, pues ha dicho esto. Vamos a ver qué le parece a Pablo Gasca, miembro de Revuelta. El número 6, Pecker, vamos a poner el número 6 para que lo vean todos nuestros espectadores y a ver qué les parece. Si este es. Evidentemente que este es el argumentario de Moncloa, pero no es lo que se corresponde a la realidad. Decir que el Estado estuvo ausente es falso, es un bulo. Decir que el Estado no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que el ejército no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que no había nadie para prestar la noche de los rescates, decir que no estaban los servicios de emergencia, decir que no estaban los bomberos, es falso, es un bulo. Estaban, claro que estaban. Por eso se salvaron tantas vidas y se siguieron salvando tantas vidas. Y por eso estamos asistiendo a milagros, porque son auténticos milagros, como es que en muchas zonas se recuperará la luz en menos de 3 días, se esté recuperando el agua potable, se pueda restablecer el tren de alta velocidad, se empiece la normalidad en los colegios, porque estaban allí. ¿Cuál es la cuestión? Que claro, cuando tú estás en mitad de una situación como esa, lo que quieres es que estén ya directamente allí, en tu casa, en la puerta de tu casa. Pero es que el despliegue, como muy bien explicó, una vez más, vuelvo a insistir en esto, el teniente general de la UME, el despliegue tiene unos tiempos y tiene unos ritmos que hay que respetar, porque no se puede llegar a todas partes. Bueno, Pablo con la cabeza hace que no, porque es alucinante, ¿no? España Bola en Twitter ponía a parir a este señor, Antón Losada, porque es que no se corresponde a lo que habéis vivido. O sea, hubo desde el primer minuto uno ayuda. Vosotros sí que estuvisteis desde el Sí, minuto yo te uno. diría que este testimonio, lo siento las palabras, es una auténtica basura y es un insulto a las víctimas. Es que no debiera ni tolerarse este mensaje. Y yo cuento, ¿ha habido apoyo militar desde el primer momento? Sí, militares que han alegado la baja, militares que se han cogido días de vacaciones y que vinieron a la nave de Arganda a brindar su apoyo logístico. Esa es la ayuda que hemos recibido desde el primer día, porque los mandos parecía que no querían desplegar a la UME o demás. No señalamos ni mucho menos a los militares particulares, sino solamente a los mandos y la ayuda que recibimos fue a título particular. De hecho, enviamos un mensaje que teníamos la nave completamente saturada, no podíamos realizar los envíos porque las carreteras se cortaban y hicimos un llamamiento que viniera quien quisiera, cualquier mando del ejército, y le poníamos a disposición absolutamente todos los bienes y maquinaria de recogida, pero que nos ayudaran a llevar a cabo la entrega. Como podéis imaginar, pues no apareció nadie. No aparecieron. Y cuando habéis llegado a la zona cero, a muchos de los pueblos, ¿habéis visto esa ayuda que se estaba brindando o estabais solos prácticamente ante el peligro, como John Wayne? Yo diría que a partir del día 5 o 6 ya empezamos a ver a zagales del ejército por ahí con mucho ímpetu, de verdad que sí, han hecho un trabajo magnífico, lo que pasa que sin ningún medio, ¿no? Recibíamos mensajes de, oye, nos han mandado sin mascarillas, ¿dónde podemos ir a cogerlos? Oye, no tenemos una catcher para limpiar, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que están muy bien los dos brazos, siempre están dispuestos, pero si no hay una maquinaria detrás, pues es bastante, bastante estéril el trabajo, tanto por parte de los voluntarios, tanto como parte de los ¿Cómo os militares. habéis tomado el calificativo de fascistas, nazis? Creo que estaréis acostumbrados en el sentido de que es el pan nuestro de cada día, la estigmatización, ¿no? Pero cuando estabais ayudando, cuando estabais arrimando el hombro, cuando os esforzabais y veíais que la izquierda pues, subía un post a Instagram, una story, ¿cómo os lo habéis tomado? ¿Qué comentabais cargando cajas y achicando agua? Pues si te digo con total sinceridad, a nosotros las etiquetas nos dan absolutamente igual. A mí particularmente y a los otros miembros de Revuelta nos pueden llamar lo que quieran. A mí lo que me parecía una completa indecencia es que los vecinos también reciban esos calificativos. Había un post, ¿no?, que decía que un chico de los que habló con Sánchez o gritó con Sánchez era un nacionalsocialista o un nazi por tener un 88 tatuado. Resulta que luego era un vecino del pueblo y el 22 era por su perro, ¿no? Esto es una soberana barbaridad. Es que me refiero, no debía estar permitido, desde No, luego, no, ¿no? es tremendo. ¿Dónde están? Vemos las imágenes, está todo devastado, el que tenía un bajo lo ha perdido todo, un primero, ¿no? ¿Dónde se está yendo a dormir la gente? ¿A dónde se la está desviando? ¿Qué alternativas están buscando para simplemente pasar la noche, para poder reposar la cabeza en un sitio? Pues tanto las familias como los voluntarios están habilitando o ya han habilitado algún centro polideportivo, etcétera, etcétera, pero la mayoría de familias sigue viviendo en su hogar con las condiciones de insalubridad que eso conlleva. O sea, es una realidad.
Hay gente que vive entre barro a día de hoy, ¿no? Hace 3 días mismamente llegamos a una señora que entré a casa. Le digo, ¿qué necesita usted, señora? Y decía, por favor, que él me limpie la casa. Era una señora de verdad de 80 años. Y aparecimos con la cáchera a la hora y la tía, bueno, estaba contentísima, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que hayan pasado 10 días, 9 días desde la tragedia y esta mujer no pueda vivir en unas condiciones de mínima dignidad, ¿no? Es tremendo la imagen, porque comentábamos antes fuera de cámara. Vosotros habéis estado mucho más, pero Pequer y yo que hemos estado allí también, bueno, te autoengañas y dices, oye, pues mira, mañana me voy a Madrid, o sea, ayudo a esta gente, pero mañana, pero fíjense la realidad, cómo ahí pudimos dar este testimonio. Estas son imágenes de Periodista Digital, eso es Picaña, muy cerca de Torrente. Parece Haití. Y parece Haití, ¿verdad? Las imágenes son de país tercermundista absolutamente. Pues para Pedro Sánchez lo peligroso no es la falta de medios, no es que esa gente esté desamparada, que lo único que vean ustedes sean voluntarios. Miren las casas, la imagen es guerra civilista, o sea, los boquetes en las paredes, lo que decía muy bien Lucho, esto parece Puerto Príncipe en lugar de Valencia. Bueno, pues para Sánchez lo peligroso son los bulos que, como muy bien dice yo, Pablo, los están vertiendo ellos. Vamos a ver, después de ver esta escuela de educación primaria, que es tremendo ver esa imagen, vamos a ver a Pedro Sánchez decir que el problema son los bulos en Valencia. Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto, yo lo que quiero decir es que... Lucho, lo más peligroso son los ultras, ¿qué mensaje lanzarle a Sánchez después de decir que lo peor es la desinformación, que son los grupos ultras, la gente que se indigna pero que no lo hace legítimamente? Qué pena que este hombre tenga tantas habilidades, tanta capacidad, tanto talento, pero orientado, hablando en plata, hacia el mal. Es un desperdicio, porque, vamos, te había comentado antes que hasta personas muy amigos míos, bien intencionados, se creen completamente su relato. Y yo no sé, ya por experiencia, y siempre tienes un margen de poder de equivocarte y tal, vamos, ya es que hasta hueles cuando te están mintiendo, y este es un artista de la mentira. Hasta el tono, muchas veces yo digo, joder, me va a terminar convenciendo a mí mismo también. Tiene un tono así como que se quiere meterte hasta los escondrijos de tu alma, ¿no? Claro. Pero en el fondo... Por ejemplo, él lo que ha visto en Ferraz, Sánchez, lo que le han llegado a oídos de Palacio, lo que le ha llegado de Ferraz, es que sois todos ultras, que sois gente que quiere, pues eso, la gresca por la gresca, sí, y que no quiere nada más. ¿Qué se quiere en Ferraz? ¿Quiénes sois realmente? En verdad somos españoles, ahí convivimos gente con sentimientos falangistas, requetés, católicos, monárquicos. Yo particularmente, bueno, tampoco tiene importancia, yo me sitúo ahí, vamos, yo en el sentido común, yo ideología no tengo, yo intento seguir si es posible y si se puede servir como explicación en la sensatez y en el sentido común, abierto a que me corrijan los errores y muy agradecido si me los corrigen, porque gano como persona si me corrijo, y ese es mi punto de vista, y yo ya no desprecio uno porque sea falangista y que el tema esté ideológico, sino coincidimos en algo, todos queremos lo mejor para España, y yo, mi idea sería una paz social en que conviviéramos desde la extrema izquierda a la extrema derecha, unas consignas muy, muy, muy claras de respeto. De respeto, y luego en las elecciones, en las urnas, que digan quién va a gobernar o quién va a dejar de gobernar. La verdad que es que aquí en La Bruja lo tenemos claro, pero en la sede de Génova creo que no lo tienen, porque hoy Borja Sémper ha dicho una frase que es que, de verdad, es pa decir, pero bueno, ¿estos quieren quitar a Sánchez o solo quieren decir quítate tú para ponerme yo
o quieren perpetuar a Sánchez, o quieren que Sánchez sea más fuerte, porque es que, de verdad, escuchen las declaraciones de Borja Sémper y díganme a mí si esto es una oposición o es complicidad. De verdad lo digo. Vamos a escuchar a Borja Sémper. Lo que sí les puedo asegurar y lo que queremos compartir con los españoles es que nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios. No vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno, aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato. Pero también les digo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que no somos lo mismo, y es lo que queremos evidenciar también en esta fase de reconstrucción y de recuperación de los bienes materiales de los ciudadanos, de amparo emocional, cívico y político a quienes lo han perdido todo, pero también para reconstruir la deteriorada y dañada imagen de la política en España. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes en relación con la DANA y sus consecuencias. Bueno, no sois lo mismo menos cuando votáis lo mismo. No sois lo mismo menos cuando llegáis a acuerdos por lo mismo. No sois lo mismo salvo cuando Griñán no entra en la cárcel y decís que no queréis que entre en la cárcel, cuando no citáis a Begoña. Ahí no sé si no sois lo mismo o sois lo mismo cuando no queréis que Begoña vaya a sede o bien del Senado o bien del Congreso para que dé la cara. Pablo, claro, ante esta oposición es un poco complicado ilusionarse, ¿no? Decir, vamos a por todas que podemos cambiar España. No, desde luego, vamos, dice que son oposición, no son oposición, son cooperación, ¿no? Ambos son la balanza del sistema. Está claro que estos moldes no sirven para nadie, no brindan un servicio a los ciudadanos, están ahora pasándose la bola en el caso de Valencia, ¿no? Viene Nacional la problemática, viene las autonomías, vienen de los dos, de los dos. Y en esto me quiero referir a la manifestación que se procuró y fue capitalizada por la extrema izquierda el otro día en Valencia, donde había muchísimos patriotas, muchísimas personas de sentido común, pero como digo, fue capitalizada por la extrema izquierda y la crítica tiene que ir en ambos sentidos. No valen. Partido Popular y Partido Socialista no valen. Sí, es que es la realidad, o sea, es que tenemos un mazón que he visto en YouTube que canta muy bien, se ha dedicado a la canción, oye, que vuelva a la canción y que esté 3 años retirado, porque si no le van a tirar cualquier cosa cuando vaya a los conciertos, pero que luego vuelva a dedicarse a tocar la, pues eso, a tocar el banjo, a tocar la guitarra, y que, oye, que le vaya bonito. Te quiero decir que no tengo nada en contra tampoco de su persona, y Sánchez se tiene que ir, pero vamos, al vertedero de la historia y no verle nunca más. O sea, yo creo que este es el modelo. En esa manifestación de ultraizquierda echaron a nuestro compañero Bertrán Endongo, que manda narices la izquierda de las minorías raciales, que cojan a Endongo y no nos lo matan, porque mide 2 metros y matar a Endongo, antes se mueren ellos, antes que matar a Endongo. Pero madre mía la que se preparó echando a un periodista haciendo su trabajo, cómo le echaron. La policía actuó, protegió a Endongo, no, la policía se paseó. Es verdad que hubo 6 agentes que les dieron hasta el carnet de la boca y en un momento dado sí se pusieron a cargar, pero muy poquito. Permitieron, la policía permitió que el Palacio de la Generalitat se llenase de pintura, se pintarrajease. Y en cambio, vayan ustedes a la sede de Ferraz. ¿Cómo está la sede del PSOE? Ni un rasguño. Vamos a ver cómo se paseaban los policías por la manifestación de Valencia cuando a Endongo casi nos lo matan y cuando no asaltan el Palacio de la Generalitat, porque ya saben que si asaltan lo de Economía de Cataluña, lo que les espera. Pero estuvieron a punto. Vamos a ver cómo se pasa ya la policía. ¡Sale al escondite! ¡Sale al escondite! ¡Basura! ¡Agachar la cabeza! ¡Agachar la cabeza! ¡Bien!